Doncs bé, si teniu alguna cosa a comentar, qualsevol cosa a preguntar, obrim torn. Si quieren, he dicho mi currículum, ¿eh? Una cosa. Por parte de Toledo, encara no està determinat, no? Perquè, clar, per la gent que ja tenim una edat i estem com estem, perquè no sabem si, fins quina edat hem de treballar, si el que cobrarem, si és que podem cobrar, tot això està encara en... Fem, si voleu, una ronda, no?, de diferents preguntes o diferents argumentacions i després tant el Fernando com jo... Bueno, jo només volia saber això. Sí. El problema sobre el Pacto de Toledo es que el Estado español ha incumplido todos y cada uno de los pactos del Pacto de Toledo. Todos serían, a ver, si se cumpliera a rajatabla lo que dicen los pactos, yo creo que la situación sería distinta, ¿no? Pero es que a nivel europeo todos los pactos que ha presentado España y tal han sido incumplidos. No se ha presentado, sino a los que se ha adherido España, han sido incumplidos. Por tanto, el problema es la indecencia con que el gobierno de España descaradamente desobedece cualquier pacto que les han dicho. Y está impune, ¿eh? O sea, está impune. Es que es una. El otro día estuve viendo al niño Becerra, en este caso, que hablaba de este tema y decía que es imposible que el gobierno suba las pensiones porque debe 90.000 millones a Europa y Europa le va a cortar las alas en el momento que haga estas cosas. ¿Esto es real o lo dice él? Porque es que este hombre cada vez que dice, generalmente acierta. España debe 90.000 millones. Se tiene que pagar, entonces automáticamente subir las pensiones, que es lo que tendría que hacer, implica... Pero son los intereses, ¿no? Bueno, yo dijo 90.000, el primer plazo. Yo entender que más. Y yo entender que no puede subirlas... Porque en el momento que la sube, Europa le va a cortar, le va a pegar un cachete. Entonces, él dijo que todo lo que va diciendo y todo lo que va a decir, que no lo puede cumplir. Entonces yo te pregunto, yo le oigo a él, me lo puedo creer. Me da la sensación que yo no voy a cobrar pensión. Entonces yo, la pregunta que te hago, ¿es real eso que dice él con respecto a la gente mayor? Porque yo por mí ya lo veo claro. La pregunta sería, ¿no estaría bien que fuera cada país, aunque fuera miembro de Europa, soberano de su moneda y de sus leyes en el completo? Es decir, España está sometida también por unas normativas impuestas por el conjunto de los 28 socios de Europa, ¿vale? Pero ¿por qué permiten que España deba, que dicen 1 billón de euros? No, señor, es 1,5 billón de euros lo que debe España y no es público. Y es 1,5 billón. ¿Cuándo se va a pagar esa deuda? Jamás. Jamás. Yo espero no ver el corralito, la clausura de los aeropuertos. Bueno, la clausura no. La adquisición gratuita de los aeropuertos, de los puertos, tal. Porque eso... España ya ha hecho 10 quiebras y 13 suspensiones de pago. Al revés. 13 quiebras... y 10 suspensiones de pago y está a punto de hacer la siguiente y la hará porque no tiene más remedio, es que no puede pagar. Entonces somos como Grecia. Sí, no. Yo a lo que dius tú de Santiago Niño Becerra, él siempre ho diu per actiu y per passiu, que no té remei, que la única solució seria una quita és partir de zero, i això els que volen cobrar no ho permetran. Perquè tu estàs endeutat, però hi ha el que t'ha deixat, i aquells volen. Però aquella gent, si va deixant que el bufo creixi, no veuen que no ho cobraran? Ja ha passat, perquè els grecs ja els hi va passar. Nosaltres estem al darrere, però al puntito. Estem aquí, al punt. Clar, perquè si segueixes donant, no? Si no et puc pagar 90, com te pagaré 150? Llavors hem de pensar d'una altra manera. Nosaltres com a país podrem progressar sols si decidim finalment fer el pas. Catalunya és autosostenible? És la pregunta que jo... Mirad, hay un ejemplo que yo me encanta porque la gente se pone
las manos en la cabeza. El Japón tiene el doble de deuda que el Estado español. El doble. Y Japón está a la cabeza del mundo. ¿Pero por qué? Porque tiene capacidad de pago. No importa que tú debas 1 millón, o 2 millones, o 3 millones, si tienes capacidad de pago. El problema está es cuando debes 100.000 y no tienes la capacidad de pagarlo. Esto es un ejemplo que pongo también a nivel Cataluña. Cataluña tiene ese poder de pagar. Cataluña es así. Cataluña es así. Y por lo que decía este señor de que los impresentables que hay aquí en gobiernos de catalanes y tal, sí, es que yo no quiero corrupción ni allí ni aquí. Lo único que pasa es que, como dice Paco Martín, que es un socio de Suma, de que España es un gran queso podrido, podrido, lleno de agujeros. Pero que si nosotros cortamos la cuña que pertenece a Cataluña, podemos limpiarlo. Lo que no podemos es limpiar todo ese queso. Cataluña tiene posibilidades de pagar. Cataluña, puedo dar otro ejemplo, de que es el 1 por 1000 de la población mundial. No, 0,1 por 1000. Y sin embargo, es el 1 por 1000 en la exportación, en tecnología, en recerca. Esas diferencias, el Estado español no las podrá hacer jamás. Y si no, tenéis ejemplos de los eventos que se hacen en Cataluña y no en Madrid. Lo que también dijo Miguel de Cerva es que solamente con la cantidad, si se pusiera en marcha y con todo el fraude fiscal, tendríamos superávit. Pero para eso, como decía, claro, pero para eso, como decía el compañero, eso es en toda España, no solamente. Es que aquí hay pocos. Entonces, quiero decir usted un momento, es que lo que se necesita es hacer un cambio en cuanto a la economía, no hablar de una cosa en concreto. Por supuesto que está mal montado y Europa lo que quiere es tener a todos cogidos bien apretados porque los mercados los que priman y los que matan. Cuando cambien esas cosas, entonces cuando tendremos otra situación, lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Pero por supuestísimo que además las pensiones no dependen solamente de que hagamos las pensiones, además por ley están cubiertas. Y no hace falta que pidan créditos, eso lo hacen para meterle miedo a la gente y para decirles que se hagan los planes privados y todo esto. Y hacer negocio. Nunca, exactamente, y hacer negocio de los bancos, que es lo que quieren, tenerte cogido por todos los lados. Pero no es verdad que vayamos a dejar de cobrar. Cobraremos y todo el mundo, ojalá consigamos las reivindicaciones que está haciendo ahora la marea de jubilados, entre los que colaboro, para que consigamos las reivindicaciones que tenemos pendientes, porque ya está bien, pero las cosas bien claritas, ¿eh? Lo hacen expresamente para eso. Para tenerlos a todos bien, con cagaditos de miedo, para que hagamos las cosas que ellos dicen. Pero tenemos que ser más listos, tenemos que ser más listos y comprender bien la situación. Entonces, solamente con el fraude fiscal tendríamos superávit. Pero eso, un señor que se llama Arcadio Oliveras hace años que lo dijo, lo publicó, y nadie lo ha denunciado ni nadie lo ha metido en la cárcel. Y lo demostró muy bien con números. Que aquí ya está bien. Que hace falta ser ciego para no verlo. Claro, ya está bien. La pregunta és la capacitat de retornar aquests crèdits depèn del nostre treball i de la expansió que puede hacer. I resulta que persones que és obvi que no ens representen, perquè quan és el moment de tocar la Constitució per blindar drets socials no hi ha manera, no hi ha dia. En canvi, per blindar privilegis, sí, llavors ens està clar que no ens representa. Aquestes institucions que no ens representen decideixen els deutes que contrauen amb nom nostre i que després haurem de treballar nosaltres per mantenir els seus privilegis i, a més, tornar allò que s'han endeutat sense preguntar-nos. Bé, nosaltres. Per tant, empoderar-nos de les institucions les persones, siguin com siguin les institucions de Tarragona, siguin les institucions d'un barri, siguin les institucions espanyoles o europees, no és l'única manera de garantir que les decisions que els nostres representants prenguin no siguin perjudicials per a la majoria de les persones? Totalment d'acord. És que m'encanta com hem començat
la tertulia, ¿no?, o el coloquio, porque han tocat ja el moll de l'os, que és el tema del deute. Què fem amb el deute? I un exemple, el de Grècia, que hi havia altres alternatives, no? El govern de Grècia va tirar pel dret en el sentit de complir les suposades obligacions amb la Troika, no?, amb el Banc Central Europeu, amb el Fons Monetari Internacional i amb la Comissió Europea, que l'únic que va dir, has d'aplicar més mesures neoliberals. Què vol dir això? Més retallades. Més retallades en drets socials, en pensions, i vendre tot el patrimoni públic que tinguis per pagar-me el teu endeutament, que també caldria saber i analitzar com s'ha generat, no?, de l'interès de la Banca Central Europea de generar aquest endeutament als països del sud i empobrir-lo, no? Com deia el company, empoderar-se i per exigir transparència i exercir un control a les institucions, des del nostre ajuntament fins al Parlament Europeu, no? I deia el company, clar, és que el Niño Becerra, no?, per una banda, diu que el tema del deute és impagable, però com diu la companya, i deia el meu professor Arcadi Oliveres, no?, amb la persecució del frau fiscal hi ha diners per sustentar l'estat del benestar. Val? Llavors, el tema del deute cal analitzar, fer una auditoria del mateix, com s'ha generat. Per a pagar què? Per a pagar la festa de la crisi, del rescat bancari i els exemples que hem dit abans. Hem de pagar-lo la immensa majoria de la ciutadania tenint, suportant les retallades en les pensions o en salaris de misèria o tenint uns serveis públics de pitjor qualitat, o realment hem d'empoderar-nos, com deia el company, i dir no, per ahir no, i per ahir no, tal volta, i ja ho ha dit la companya, i està ple d'exemples a la història, té que hi haurà una quita, perquè aquest deute és impagable i el que s'analitza, que siga deute odiós o deute il·legítim i que la ciutadania no ha de pagar-lo, s'ha de exigir. Com s'ha de fer? Amb gent empoderada, amb gent conscient i amb gent mobilitzada i que no deixi passar ni una als governants, siguin d'on siguin i del color que siguin. Un exemple, Islàndia. Islàndia tenia una deuda molt superior a su PIB i un dia la gent se unió i dijo, por aquí no pasamos, y se acabó, y bueno, y metieron a Pérez, a Van... Sí, aquí te he visto. De los bancos que tenían, que hacían la quita, que hacían, los metieron en la cárcel. Porque estás... se rebelaron todos. Pero son países, pero estás hablando de países con cultura. Un país culto. Pensar en todo lo que estamos construyendo. El tema de las pensiones han de asumir que es un derecho. No es una limosna, no es un... Es un derecho que se va a adquirir para 200 o 300 años los sindicatos alemanes y que han de recuperar esta idea como una cosa nuestra. Y a més a més, la reivindicación concreta del derecho de las pensiones es exigir que si no hi ha quartos en la bolsa, que sea fácil de los presupuestos del Estado. Es decir, las pensiones no se pueden renunciar, para res, no se pueden renunciar y, por tanto, han de anar a cosas concretas. Ahora se está montando, ya está una mica en auge el tema de la reivindicación por el porcentaje del IPC y desde las mareas, como digo, acompaña. Nosaltres muntarem més sirios, perquè jo he dit també en aquesta reivindicació, per a garantir el dret a les pensions i els diners estan a on correspon, al pressupost de l'Estat. I les mesures de control del frau fiscal no és solament per les pensions, és per moltes coses, sobretot per evitar la podredumbre corrupta que tenim en tots els governants d'Espanya. La diferència entre Espanya i Catalunya, jo l'explico sempre, com va dir Eduardo, jo he venit aquí i també li pot dir el currículum que dona, un currículum normal de treballar 45 anys, més del temps que estava allà, amb 4 o 5 anys ja treballant en Andalusia, quan vaig venir aquí, no me vaig trobar
l'oportunitat de reactivar, és a dir, vaig conèixer la dignitat, que allà no la tenia. I la diferència entre Espanya és que allà encara viuen en el segle XVIII. I aquí, no solament aquells que són natius de 4 o 5 generacions, sinó els que han vingut de fora, se van incorporant mica en mica. Lamentablement hi ha un sector molt important, i en aquest barri és un exemple molt important, que encara no veuen clar que les coses no són com la diu TN3 o Telecinco o la CES. Les coses són d'altra manera. Les coses han de mirar-les des d'aquí, del punt de vista, en aquest barri, que ni Ciudadanos, ni el PP, ni el PSOE, ni el PSOE, i a vegades incluso més a l'esquerra del PSOE, però bueno, ni el PSOE, són capaces de solucionar nostres problemes. I nostre problema és el que decim en el discurso, el súmate, és que nosaltres volem sumar a tota aquella gent que han sido enganyados per la higiene arribada, que és hija d'un falangista. Queremos abrirle los ojos a la gente que ha votado a esa gente para que diga no a la independencia, ya no estamos hablando de independencia, estamos perdiendo absolutamente todo. La dignidad que recuperé yo a los 17 años cuando llegué aquí, la estamos volviendo a perder. Con las pensiones, con el trabajo precario, con la corrupción, con la podredumbre. Y ellos, que se le llena la boca de España unida, grande y libre, tienen el dinero en Suiza, incluido desde Bec hasta la María Jiménez, hasta la Marta Sánchez, perdón. Hombre, ya está bien, ya está bien. Esto es lo que tenemos que asumir y trabajar en conjunto, reivindicaciones y saber bien claro qué es lo que queremos y cómo lo tenemos que hacer. Sobre todo la gente que hay de aquí del barrio, que me conocen, porque llevo 25 años, 30 viviendo aquí, y he estado siempre peleando por este barrio, por conseguir desde este centro hasta el ambulatorio. Y es trabajando diariamente y de una forma sabiendo lo que se quiere y cómo hacerlo. Y en el caso de la pensión pasa por ahí, por exigir que es un derecho y porque lo aplique al presupuesto del Estado. Y eso lo vamos a conseguir con todos los jubilados, además da la casualidad de un 90% de los que estamos ahí, estábamos en el año 68 o 70 en la calle también, por las mismas cosas. Hay que decirles que vengan y arrimen el hombro, porque si no arriman el hombro, nosotros lo jugamos, poco lo jugamos, pero ellos más, y sus hijos más. Por lo tanto, ese es el camino que tenemos que recoger. Y la independencia vendrá porque no tiene más remedio, porque la gente será mayoría y la mayoría de la democracia se impondrá siempre. Cuando hablabas de Islandia, te ponías el ejemplo de Islandia. Perfecto. Yo te pongo un ejemplo aún más cercano. Tienes Portugal. Portugal, España e Irlanda estaban igual. Hoy por hoy, Irlanda funciona, Portugal funciona, y eso es real, no lo digo yo, lo dicen, y España se ha quedado atrás. Es decir, Grecia y España es al mismo nivel. Pero es que España era aquella grande y libre, como dice el compañero, donde no se ponía el sol y todavía creen que no se pone el sol. Español. Y la del Tocho. Lo que pasa es que yo estuve el día de la manifestación que hubo en Tarragona, y yo estaba sentado en la Rambla, porque creo que primero, por encima de todo, los jubilados en una cosa se equivocan, no es su guerra, es la mía, y lo que viene por detrás, y ahí no han llegado. A mí me llegan, pero y luego hay jubilados de muchas maneras. Hay jubilados que cobran bien y no se mueven, porque estaban por la Rambla pasando, había unos cuantos, incitando a que se levantasen, y te puedo decir que la gente jubilada sentada en el banco pasando de todo y gente paseando. ¿Vale? Pero y son entonces, los que cobran menos que los que cobran. Pero es que entonces a mí la sensación que me da es que llegará un punto que este gremio, este jubilado, se va a romper por dos lados. Los que no tienen interés porque están bien, y esto lo han dicho, y los que están mal.
que son los que cobran 600, 700, 800 euros, y que de estos es la gran mayoría, pero que cuando la gente dice 8 millones de jubilados, olvidaros, no hay 8 millones de jubilados que vivan mal, habrá 4 o 5. La gente joven, los jóvenes, para mí los universitarios son los que tendrían que mover el culo. Yo lo tengo que mover y lo muevo, y si voy a la manifestación, voy. Pero yo te digo que yo llego a ir a la manifestación y me siento joven. Y que yo no tendría, que tendría que haber más gente joven, y es que no llega a la gente. A la gente de mi edad no nos llega esto, a mí me llega, pero no nos llega, porque a mí ya me han dicho, finalmente, un economista, olvídate de cobrar. Finalmente, me dijo un día, ¿qué edad tienes tanto? Si cobras el 50 es demasiado. Entonces yo tengo claro que yo quiero cobrar el 100% de lo que me toque. Yo tengo que luchar, pero que yo creo que no solo son jubilados. La tele solo son los jubilados, no. Hay que hacer lo que sea todo el mundo. Mira, hay que hacerle entender a la gente de que no ha habido ninguna evolución en la humanidad que no haya sido a través de una revolución. Es decir, todo aquello por lo que no ha luchado la gente siempre ha estado pagándolo, toda la vida. Se ha pagado con vidas, con sacrificios, con derechos, con todo. Pero se ha ganado a base de que hay mucha gente que está dispuesta. Si yo te digo que llevo más de 500.000 kilómetros hechos en toda Cataluña haciendo charlas, a pesar de mi currículum, haciendo charlas, que me he cargado dos coches. Sí, si hubiera quedado un poco, yo le hubiera explicado mi currículum y lo voy a explicar porque mira, me ha dejado así. Yo empecé a trabajar con 11 años. Con 11 años. Mi padre fue dos, tres veces a sacarme de una carpintería porque me gustaba el oficio barista, ¿vale? A los 18 años yo me puse, a los 17 años me puse a trabajar por mi cuenta. Y desde entonces siempre he trabajado por mi cuenta, siempre. He tenido supermercados, he tenido discoteca, una sala rociera, dos restaurantes. He tenido una empresa de montajes a nivel mundial con 217 personas trabajando. He tenido arquitectos, ingenieros, aparejadores, abogados trabajando en nómina para mí. Ese es mi currículum. Y ahora, ¿sabes qué tengo? Un montón de amigos y ni un puto duro. Pero un montón de amigos. He hecho lo que siempre he querido hacer. Eso es lo que he hecho. Y mira por dónde he llegado a diputado. Pues tengo un buen currículum, tú. ¿Vale? Evidentemente que lo que sí te puedo decir es que yo no voy a dejar que me roben en mi cara ni el Bárcena, ni el Rajoy, ni me peguen palos, el Zodio, ni nada, sin que yo me levante y me vuelva contra eso. Porque ya a mi padre ya se le explotó, a mí no se me ha explotado, porque he sido siempre independiente, siempre, no independentista, independiente. Me he buscado la vida. Y mi pensión que me ha quedado ha sido la que yo me he pagado. Y no proporcionalmente a lo que he pagado. No proporcionalmente. Pero hay mucha gente que no la va a tener. Por ejemplo, mis nietos. 11 años y 14 años. Los dos saben tres idiomas ya. ¿Eh? Ya hablan tres idiomas. ¿Y qué futuro les espera? Aquí nada. Irse a otro país a cobrar 1.500 euros, porque ojo, que con Alemania y con... No, aquí hay países como Suiza, Noruega, Dinamarca, pero Alemania lo único que ha hecho es, madre mía, ¿cómo lo diría yo? Joder Europa. La paridad de la moneda ha sido a capricho de los alemanes, que no se acuerdan de que en el año 56 España le condonó el 60% de su deuda. No solo España, no. Toda Europa le condonó el 60% de su deuda porque estaban en la miseria. ¿Y qué es lo que ha hecho la señora Merkel y los... Dilo, colegas, son mayores. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? Han hecho una paridad de moneda a su nivel. ¿Por qué no enseñan la otra cara de Alemania, donde también hay miseria? Pero bueno, generalmente en Alemania un señor gana dinero, y como gana dinero, paga impuestos, y hay un flujo monetario, cosa que aquí, ¿qué le vas a pedir a un señor que gana 800 euros y que paga un alquiler? ¿Qué le vas a pedir? ¿Que pague impuestos? ¿Que pague...? Por lo tanto, no hay economía. La economía que están haciendo del Estado español es una mierda. Perdón, acabo de subir. No, no, ya.
salvación de todo. Eso es así. Ya. Pero es un problema de que a mí me da vergüenza que gente de 80 años tenga que salir a defender unos derechos que son suyos y que serán míos. Y yo cuando hablo con la gente digo, tendría que dar la cara de vergüenza, y sobre todo la gente joven, este señor de 80, estos señores de 80, la líen cuando son los que menos tendrían que guiarla. Porque al final y al cabo, siempre digo lo mismo, este país lo ha levantado la generación del 36, la que ha pasado hambre, y es la que peor está tratada ahora mismo. Entonces yo no lo entiendo, es decir, algo, o algo ha fallado, o algo hemos hecho mal, o algo se ha hecho mal, o nos han hecho creer que... Yo siempre pienso que nos han hecho creer que éramos burgueses, y que éramos ricos. Que nos han engañado, muy bien. O sea, y nos han hecho creer eso. Era una persona que podía comprar con yo. Yo a mi hija me pidió que la avalara para comprar el piso, y le dije, no te avalo porque te van a engañar ellos, y yo los voy a ayudar si te avalo. Entonces con eso le di un millón de 60 y le dije, toma, te ayudo, pero... Y bueno, 10 años pagando... la hipoteca para perderlo al final y que la firma mochila te está ligando. Mira, se han dejado engañar porque han querido, no sé, tener su piso de propiedad y me parece muy bien, pero hay que ver qué tenemos, dónde vamos y qué es lo que hay allí, porque allí no hay más de lo que podemos coger. Por tanto, lo que tenemos que hacer, hemos ayudado a la juventud. Pues sí, señor, porque mis padres vivieron peor que yo no creo que mi hija viva peor que yo, creo que viva mejor. Lo único que pasa es que hemos de hacer que vivan mejor, pero haciéndoles ver en cada momento lo que cuesta tener lo que se tiene y lo difícil que es conseguir lo que se debe conseguir, ¿no? Eso es lo... No, hay ejemplos que a mí me hacen vomitar. ¿Sabes cuánto vale la universidad de Málaga, por ejemplo? No, yo se lo... No. Más barata que aquí, te lo puedo decir. 700. Pero aquí vale 3 veces más. Sí. Lo mismo, la tasa universitaria en Málaga son 700 euros de una carrera, por ejemplo, de... ¿Vale? Pues aquí son 3 veces más. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Porque los catalanes sois así... Pagar y a callar. Bueno, señor, ya no compartim el neguit del company de darrere, no? I d'on estan, el seu està amb ell, òbviament, caldria sortir per les pensions, perquè no és el problema dels pensionistes d'avui, que també, sinó dels pensionistes del futur, no? Diguéssim, molt més. I, com deia l'Eduardo, també que estan sustentant a moltes famílies, no? Que tenen a tota la gent aturada de la família i s'estan sustentant amb una pensió mitja de 900 i no arriba a 50, 950 euros, no? Si no és que es fora autònom, que els autònoms llavors 400 euros menys de mitjana, 650, si han pagat el màxim, no? Llavors, clar, però deien dels joves, van tindre molta gent d'aquí el maig del 68, altra gent va tindre, i vam estar al 15M del 2011, també en diferents lluites a les diferents universitats de Catalunya i de l'Estat, i ara també caldria que prenguessin consciència per sortir reivindicant la necessitat d'unes pensions dignes, que com molt bé ha dit el company, és que encara que no hi hagin diners al fons de les pensions perquè el mercat laboral està com està, de precari, és perquè hi és obligació del govern que hi hagi, de dretes, d'esquerres, de centre, igual, és obligació, i a ningú lloc no està escrit que no, a ningú lloc està escrit que no pugui estar en una partida més a fons perdut en els pressupostos generals de l'Estat. Tenim partides per pagar el tema militar. Fa falta el tema de la Casa Reial. No cal que entrem, no? Vull dir, els borbons i companyia, no? I tants altres gastos superflus per no tornar al tema del frau fiscal, al tema de on són els diners, no? I, però clar, venim d'una derrota històrica, primer de 40 anys de dictadura i després de 40 anys de sistema neoliberal que es basa en dos qüestions molt bàsiques, que és, per una banda, el consumisme i per l'altre l'individualisme. És a dir, pensa només pel teu benestar i no el del teu veí,
no el dels teus companys on va el teu nen a estudiar, no dels teus companys i companyes de feina. És a dir, el sistema intenta que siguéssim individus solitaris i només ens, i no ens veu com a ciutadans, ens veu com a consumidors. I això amb els mass media promocionant-lo dia sí, dia també. Això cal trencar-lo, crear consciències, xarxes. Ves com avui ajuden que hi hagi una mania on que vagin 200 jubilats. També cal que surti una espurna a la gent jove. Ostres, surt el meu avi i em passa la mà per la cara i jo tot el dia al parque sense fer res, no? Pues tal volta que vagi també amb el meu avi a reivindicar, no? aquests drets que són de justícia social. Jo tinc la sensació, per el que ens dieu, de que tot això ha estat un gran muntatge i preparat per sectoritzar, no? O sigui, dividir-nos a tots, perquè saben que junts els podem agafar. Sí, fem això, la gent jove amb els jovents, reivindicar. Els homes amb les dones. Sí, tot el que sigui per avançar i protestar i reivindicar drets de qualsevol part de la societat. Si ho fem tots en conjunt, potser canviarem les coses. Però és que ara tenen un bon moment també perquè no sigui així. No? Dic que ara tenen un bon moment perquè no sigui així, ara amb el Pacte de Toledo, tot això, ara s'ho poden portar molt bé, perquè la societat està més dividida que mai. Però és que això ho fabriquen ells. Per això sí. Ho dic és un moment que es pot perdre és tot. És premeditat, això. Exacte. I la joventut ho té perdut, com diu el company. Xavals de 18 a 25 anys, 30, tenen clar que ells no cobraran res, no volen sortir, no tenen cap iniciativa per res, és que és per res. Llavors, els dels 30, els 50, hosti, qualsevol surt del treball de merda que tens, parlant malament ja, vale? Per no fer vaga. No pots, has d'anar a treballar, menjar-t'ho. I la gent gran està demostrant que té uns collons molt grans, però en tot, des de portar la família fins a sortir al carrer, com fa dues setmanes. I al damunt aquí sumes que si mi no tiene la bandera d'Espanya i l'altre tiene la independentista, ja està. És que són tres generacions partides en dos. No hi ha forma de consensuar això. Doncs ho hem de canviar. I ho saben, el problema és que ho saben. Nosaltres els que tenim aquest... No, l'exemple és a l'Antell ara mateix, no? La senyora aquesta Arrimadas, no? No anirà demà a fer vaga, perquè és una vaga de tal... De... O sigui, perquè està apoyada perquè tal... Aquesta senyora que... està pagada per fer paper que... L'entens? I és igual que pot resoldre a si mateixa. Té una Eli que li diu el que ha de fer. Escolta, és un dia per la dona, no per la teva bandera. Sí, clar, és que no t'ho portes. No ho sé, jo... El tema que ha sortit de la Castor no ens ha de sorprendre ningú. No. Sí. El problema també és aquest, que te surten les notícies, ara amb totes les redes socials que tenim, te surten les notícies i te fots a riure. A mi em fan gràcia, ja. Surt aquell, diu, la burrada més gran que vulguis i no saps si donar-li a me gusta o posar la cara enfadada. Perquè és que és de trata, no? Ha arribat un moment que puc dir el que em doni la gana, que no passa res. I t'ho estan dient a la vera. Cuidado amb el que tu te pots ser un incitador. Depèn, però jo crec de parlar de la televisió. Exacte, o com deia aquesta senyora, o no poder portar un color, o no poder parlar segons què. Qui volia parlar de mi? No. Bueno, una mica de tapelo perquè ve el que és el que has dit, eh? Gràcies. Una cosa és el que fan els altres, una cosa és el que fan els líders, i aquí és on peguem els que no som líders, que estem esperant a que ens diguin què hem de fer. I és el moment de xerrades com aquesta, i jo crec que valdria la pena doncs, agrair a tothom que ha vingut, perquè no estem sols aquí al barri. No estem sols aquí al barri, ens hem trobat, i potser un altre dia ens hi tornarem a trobar. I serà aquesta l'única manera de
entre nosaltres, a la nostra família, al nostre entorn, quan anem a comprar la fruita, o quan vas a comprar uns mitjons, doncs de que la gent noti en nosaltres com ens volem que la societat funcioni. I animar-nos, doncs, si un avi pensa que el seu net ha de venir a la manifestació, ostres, doncs que almenys no està aquí, li dic. Sí. Després ja serà el net el que s'hi rebotarà, o no, i això ja depèn de cada, la relació doncs, del net. Ens hem intentat, però que valgui la pena intentar-ho, no? Hem fet com un atac a l'odi. Restenem-nos. És que la feina de cada dia, jo crec que individualment fem moltes coses que no es veuen, però que tindrien que persistir amb això, no? Jo t'asseguro que jo poso benzina i si me la posa un senyor o una senyora, li pregunto quan cobres. Tu ja estàs content, no sé què tal. Si tinc temps, jo a aquesta persona li trec el jugo, eh? I això dia rere dia vas fent moltes persones que vas obrint els ulls, perquè a més mira, jo pensava, abans de tot això d'independència i tal, quan de 5 anys, jo arribava a casa i jo arribava mort i jo no volia veure ni les notícies ni res, tu. Potser ni sopava i m'anava al llit i fora, no? I ja està. Arriba un moment que dius, ostres, estàs veient el que està passant, veus una notícia, o la meva dona que ha sigut machacona i dalt que te pego, mira això, entera-te d'això, bueno, i al final dius, ostres, tu, que ho estic fent molt malament, eh? Jo crec que aquesta consciència l'hem de despertar de tu a tu, a cada persona que trobem al carrer, a cada persona, perquè aquí, excepte un senyor que ha vingut aquí a dir que som uns... Bueno, s'ha quedat bien, pero ese señor ni siquiera tenía la idea de decir, voy a escuchar, voy a contradecir, pero como no pueden, lo que hacen es argumentar con el insulto y ya está, ¿no? Yo me he trobat moltes vegades i moltes vegades m'han volgut pagar. Allò han esperat dos tios allà al carrer, m'han aquí, renegado, charnego, tal... Lo que pasa es que no sabían que yo era boxeador, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Qué bueno! En fin, no... No saben el currículum. No saben el currículum. No, pero... Pregunta de impulsar el centro del mundo, ¿eh? Quiero decir que esto es algo que... Pues eso, que aquí estamos todos más o menos convencidos de lo que está pasando y de lo que queremos. Y ya no para nosotros. Bueno, yo estoy ya en una edad, tengo 67 años, ¿vale? Estoy en una edad, pues que dicen, ya esto me lo salto, ¿no? Pero no, yo miro atrás, veo a mi hija, veo a mis nietos y digo, esto no puede ser. Yo no puedo dejar impune aquello que cada día, cada viernes, el Consejo de Ministros hagan lo que les sale de los huevos y nosotros a tragar. No, señor, hay que protestar en todo eso y conseguir... Pues lo que nos merecemos, ni más ni menos. Solo hay que hacer números y decir, un señor que trabaja 12, 11 meses al año, 7 meses son para pagar impuestos. Haz números. 7 meses de los 11 que trabajas son para pagar impuestos. ¿Qué tienes a cambio? Artículo 47 de la Constitución que dice que tienes derecho a una vivienda digna. Sí, también. ¿Dónde está la vivienda digna? ¿Quién la puede pagar? Artículo 35. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo que pueda mantener a su familia. Fíjate que un señor tiene que tener derecho a un trabajo para que alguien, un señor o una señora, pueda mantener a la familia. ¡Mierda! No se puede mantener nadie, no se mantiene ni Dios. Hay chavales que tienen 35 años y pueden ir de su casa porque no tienen ni trabajo, ni vivienda, ni derechos. Y eso no lo puedo permitir. Y yo, como he hecho siempre lo que me ha dado la gana, según mi currículum, pues ahora me dedico a seguir haciéndolo. La República. Yo lo hubiera proclamado y lo hubiera suspendido. Lo que pasa es que tardaremos 40... Se equivocó.
40 años se tardaremos en cambiar. 40 años, ¿eh? Una generación. 4 generaciones para que cambie este país. Ya se fue una miqueta tarda, que sí. Porque en España se van cambiando. I nosaltres aquí també, 40 anys. Hem après molt i... És igual, aquí cal dir que queda gent. Tinc això, consciència. 4 generacions. Penso que és important. Moltíssimes gràcies.